Solo sé que montaron. Tras conseguir la custodia de sus hijos Achan y Milan, luego de su separación con Gerard Piqué, Shakira comienza a preparar las maletas para dirigirse a Miami, que sería su próximo destino. En Miami, Shakira es propietaria de una lujosa mansión que desestimó vender poco antes del quiebre con su expareja. Se espera que la cantante de Monotonía pase la fiesta de fin de año en Barcelona y apenas comience el año 2023 emprenda su nuevo viaje a Miami. En ese lugar, la cantante es dueña de una lujosa mansión en el barrio North Bay, cuyo valor de su propiedad está por encima de los 10 millones de dólares. Aunque mientras vivió su feliz romance con Gerard Piqué, la cantante intentó vender la propiedad, nunca encontró un comprador y meses antes de su separación decidió cambiar los planes. La mansión posee 750 metros cuadrados construido y se encuentra en Miami Beach, donde famosos como J.Lo, Julio Iglesias, Max Damon, Ricky Martin también son dueños de propiedades. De acuerdo a información compartida por la revista People en Español, la mansión se emplaza en un terreno de media hectárea, cuenta con 6 dormitorios, 7 baños, una amplia cocina, sala de estar, gimnasio, piscina y un muelle privado. Lo que sí es cierto es que la barranquillera se mudará con sus hijos Achan y Milan el próximo año a esta lujosa mansión. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.